Toma tres. Podcast of the Windfish por Zelda Fans Monterrey. Tu podcast de The Legend of Zelda por excelencia. Anécdotas, teorías, noticias, música y muchas cosas celderas más. Los dejamos con sus gilianos favoritos, sus anfitriones Jerry y Eversión. ¿Qué onda, bandita de Zelda Fans Monterrey? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast of the Windfish. Yo soy Jerry y estoy muy feliz y muy contento porque... No, no es cierto, no estoy contento. Es un chingo de calor y estoy hasta la madre. Ey. Estoy hasta la madre del calor. ¿A puro menso? Puro menso. A puro menso le gusta el calor. Y hablando de puro menso que le gusta el calor, aquí tengo al buen Ever. ¿Cómo estás, Ever? Muy bien, muy contento, muy feliz, muy alegre. Con mucha algarabía de estar nuevamente con ustedes aquí en el Podcast of the Windfish. Gracias nuevamente por darle click y darle like a este episodio. Se van a divertir. Y gracias. Puro menso le gusta el calor y lo ponen bien locote. Güey, ahorita les cuento algo que me pasó camino al estudio. Me quemé, güey. Estoy feliz. Ahorita les cuento algo. Y de hecho, me hizo la tarde, güey. Me hizo la tarde. Pero vamos a seguir presentando a... Ah, o sea, le hizo la tarde estar a, le pasó eso, pero no estando con nosotros, ¿sabes? Sí, no. Sí, claro, es que hay muchas variantes. Hay preferencias. La ofensa. Pero bueno, hay pero bueno. Hay solares. No, sí, está bien. Ah, qué pinches sentidas. Ay, bueno. Pinches sentidas, pinches es que viejas, pinches vatos sensibles. Es que le gusta el sol, güey, anda de ardido. Tan. Y el responsable de ese chistazo es el buen Shiro. Y a su lado está el gordito Alex Guar. ¿Cómo están, muchachos? Bien, todo bien. No viene de azul, pero sí está a un lado. Muy bien. Más o menos, y aquí pues soportando. Y dices que mis chistes son malos. No, güey, tus chistes son muy buenos. No, está bien. La siento, güey. Yo sí vengo muy alegre, güey. Yo sí vengo muy contento, la verdad. Oye, no, lo que pasa es que a mí el calor me pone de muy mal humor. Ah, no, a todos. Me pone de muy mal humor. A la mayoría. A la gente pensante. Sí. Los pone de mal humor. A la gente mensa los pone felices. Sí, la verdad, sí. Hey. Sí, dicen que las personas más mensas son los más felices. Y muchas veces creo que tienen razón. Sí. Sí. No más mensas, yo creo que más ignorantes. Más ignorantes, sí. 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 Fíjate que uno se arregla con un climita. Ah, sí. Sí, sin el climita las cosas son bien gachas. Y sobre todo, y pues, mis estimados gentes allá de Ciudad de México, que ahora que se están enfrentando lo que es el calor realmente, que se enteran que se necesitaba un clima para sentirse frescos, mis condolencias, pero sí se hace falta. Mis condolencias, güey. No, es que sí, fíjate que en abril pasado yo estuve en la Ciudad de México. Y no hacía calor durante el día, estuvo muy chido, ni durante la noche, se sentía muy padre el clima. Ajá. Pero al momento de dormir, yo no puedo dormir sin un abanico mínimo. Y sufrí un chingo, güey, porque sí me dio un chingo de calor. No. Estando allá en la Ciudad de México. Cosa rara allá. Allá no hay abanico. Bueno, ventiladores, porque luego también se enojan de que, es que ¿por qué les dicen abanico? ¿Por qué les dicen clima? Porque avientan puto aire. ¿Clima? A ver, muchachos. Aire acondicionado, sí. No. Existe una palabra que muy pocos regios conocen. Ventilador. No. Climatizador. Nah. Existe esa palabra. Y si quieren, ahorita nos subimos a mi carro, prendemos el clima y van a ver que en la pantallita dice climatizador activado. Clima es corto de climatizador. Así que todas las personas que dicen que no se les dice clima, chinguen a su madre, sí se dice clima. Pues sí, tiene todo sentido del mundo. Tiene todo el sentido del Entonces, mundo. Entonces cuando prendes el AC es activar climatizador. Sí. Ah, perro. La abreviación, sí. Correcta. En efecto, sí lo es. Muy bien. Ya aprendieron algo, hasta aquí se acaba el podcast. Bye. Nos vemos, hasta la próxima. Y bueno, vamos a entrar a lo que desgraciadamente es un sueño, ¿no? Ojalá esta vida fuera un sueño, güey, porque al chile no quiero estar viviendo un pinche calorón como... No.
Ojalá fuera o a lo mejor sí estás soñando, güey, y se te fue la luz en medio de la noche y tienes calor. Puede ser. No, pero ya te hubieras despertado con ese calor. Yo sí me despierto. A lo mejor tiene el muerto arriba, güey. Por eso no se puede despertar. Pero bueno, ¿cuál es el...? ¿Qué? Sí, cuando, sí dicen... cuando se te sube el muerto, güey. Sí, sí, sí. Pero que no tiene, bueno, no tiene como que... Tiene más una explicación científica, pero no nos vamos a meter en ese tema ahorita. No, 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 ya hablamos demasiado. Mejor vamos al tema del día de hoy. Y vamos con la cortinilla, ¿verdad? La cortinilla. Como siempre, cortinilla. Y pues la cortinilla. Córrela, señor Sol. Córrela, este... Luis Miguel. Sol Solecito. Abimael Salas. Te mamaste. Estás casi atópico, güey. Y el tema de hoy es... ¿Saben algo extraño de estos bailes? ¿Qué? Es que ninguno dura lo suficiente como para cubrir toda la cortinilla. Siempre lo tengo que cortar. Sí. Cuando ya estoy editando el podcast. Ni pedo. Así que nunca se puede ver el baile completo. Pero nos divertimos haciéndolo. Sí, eso sí. La pregunta es, ¿el baile está porque estamos en Link's Awakening? ¿Durará para el siguiente? Ah, chicheto. ¿Qué bailaremos en Ocarina of Time, güey? No lo sé. Hay que pensarlo. Solamente nos quedan... No. Pero algo saldrá. Algo saldrá. Lo pensaremos en su momento. Yo ya sé que para el Twilight ya sé cuáles vamos a bailar. Güey. Ah, claro, claro. Güey, por supuesto. Güey. Claro, yo también sé. Por supuesto. Pero para el Ocarina todavía no se me ocurre nada. Ya tenemos 8 episodios para pensarlo. Sí. Lo checamos. Pero bueno, muchachos, por fin llegamos casi al final. Casi al final. Pero nos desviamos. Nos desviamos un poquito porque vamos a ir al nivel de color. Al nivel cero. Según el Link's Awakening de Game Boy Color, si tú le das pausa, dice L0. Nivel cero. Dice nivel cero. No es nivel 9, no es nivel 10, es nivel cero. ¿Es porque es de color? Ah, qué mamada. ¿Y por eso es un cero? Ah, qué mamón, güey. Qué mamón. Qué racista, güey. Qué racista, güey. Qué racista, güey. Güey, dices que yo soy el racista. Ese supuesto. Se mamó. Se mamó. Y por debajo de la mesa. Muy bien. El billete. Muy bien, excelente. Chocolate. No, güey. Excelente chiste. No, güey. No, no, no. No, sí, mamá, perdón. No es cierto, no es cierto. Tú sabes que sí es cierto, güey. Es que ya hay color en el Game Boy, así me refiero. Hay color, sí. Sí, claro, hay color en el Game Boy. Mira, yo pienso que fue cero porque como no es parte directamente de la cronología, pues no sigue después del 10 porque no hay nada en el 10, pues simplemente, pues, no sé, o sea... Es que también pudieron haber puesto simplemente nivel nada. Pudieron haberle puesto L extra, no sé. Sí. Porque cero. Pero en cuestión numérica, ¿qué es nada? El cero. Oh, poético. Mira nomás. Wey, un cero a la soy un cero a la izquierda. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué hacemos, Jerry? Para allá. Pues mira. El caminito. Perdón, les tosí en la cara, discúlpeme. Resulta que hay que ir a la biblioteca. Bueno, realmente nadie nunca te dice que tienes que ir ahí. No. ¿O desde cuándo tienes la capacidad para tener la autorización de ir a la biblioteca? Es que técnicamente la biblioteca puedes entrar desde un inicio, pero la diferencia de Link's Awakening y Link's Awakening DX es que hay un libro extra. Ajá, en la biblioteca hay un libro extra que está arribita de los shelves. Ajá, que ocupas las Pegasus Boots para bajarlo. Ajá. Uh-huh. Y básicamente lo que necesitas ahí, respondiendo a la pregunta del gordito, para poder entrar a ese templo, ¿qué es lo que necesitas? Mínimo, las Pegasus Boots. Uh-huh, mínimo. O sea, acabar el nivel 3. A partir del nivel 3 ya puedes entrar a ese templo. Sí. Y ahora mi pregunta es... ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, no es cierto. No. Mi pregunta es ¿qué hicieron ustedes? O sea, ¿fueron a ese templo antes? ¿Fueron después? Después. O sea, hasta acabar el juego. Yo, por ejemplo, en esta run que me estoy aventando para hacer estos podcasts, lo dejé hasta el último. Pero normalmente yo después del nivel 3, nivel 4 lo visito. ¿Pero la primera vez que lo jugaste? No, fue como hasta nivel 5, 6. Más mediados, sí, mediados, más normal. Cuando me enteré. Bueno, no me enteré, sí sabía. Pero cuando me enteré cómo entrar, ya fue así como que, sí, vamos a ver qué pedo. Uh-huh. Vamos a ver qué onda. Uh-huh. ¿Qué hay? ¿Qué hay? O sea, como dices, puedes entrar después del nivel 3, pero también tener más ítems te ayuda a que se te facilite más el Templo de Color. Sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues sí necesitas... El boomerang y el arco también. Ah, no, pero te los dan en los primeros templos, sí. No, hay un ítem que sí puedes tener para que te ayude a pasar ese templo más fácil. Son los polvos mágicos. No, eso es un huevo que yo tienes que tener. Porque, por ejemplo, la Rock Feather te ayuda para las zonas donde saltas, porque sí me acuerdo que hay unos. El Power Bracelet sí se ocupa, creo que para incluso antes de entrar. No. ¿Para mover cosas pesadas, no? No. Ok, entonces no, no después, para cargar a unos enemigos de que hay ahí. Mira, no pues, sí es cierto, los cargas, pero ¿necesitas el Power Bracelet 2? Pues digo, lo tienes. No, con el 1. Con el 1. Que te lo dan en el segundo templo. Ok. De hecho, después de tener la ocarina, puedes conseguir la ocarina y a partir de ese momento ya puedes ir. O sea, ya puedes seleccionar cualquier color que tú quieras. Pero si hay una parte en donde es completamente opcional, puedes usar el hookshot. Opcional, completamente opcional. Porque puedes pasártelo sin el hookshot sin problema. Sí, sí, sí. Pero si hay una parte en la que hay un jarrón así muy lejos y hay una zanja grandotota y puedes pasar al otro lado. Hey. Pero bueno, sí, a partir del nivel 2, nivel 3, puedes pasar. Sí. Ah, sí. Ahora, a mí me da gusto que hayan añadido esta mazmorra en este lugar, porque siento que era un lugar muy X en el mapa de Link's Awakening, en el de Game Boy normal. No había nada, o sea, ¿para qué querías un cementerio? O sea, ¿para qué lo querías visitar? No era como en Zelda 1, que cerca hay un templo. Subjetivamente, yo creo que sí pusieron el cementerio para, yo creo que dar una razón de por qué están los Boos ahí. Yo creo que bueno, pues ya tenemos los Goomba, los Wooper, pues ¿qué nos falta? Ah, sí, los fantasmitas, sí, pero hay que poner ahí un cementerio. ¿Qué es, es un juego de Zelda sin un cementerio? Exacto. En todos los juegos hay cementerios. Claro. En todos los Zeldas hay cementerios. Sí, pero no sé, a mí se me hizo padre que nos dieran esa oportunidad de explorar el cementerio con la añadición de ese templo. Sí. Pero bueno, ¿cómo encuentras el camino al templo? Con el libro que está en la biblioteca, que ya habíamos hablado. Y lo lees. El libro y la biblioteca. Entonces buscas la bibliotequita, ves sospechosamente un libro en una estantería donde no se alcanza y la única manera es embrujándolo. Con los Pegasus golpeándote. Que esa técnica la aprendimos de Link to the Past. Así es, de ahí viene. Sí, de hecho, para bajar el libro de Modura tienes que hacer lo mismo en Link to the Past. Ahí. Entonces la gente que realmente vio ese librito, pues no fue nada difícil identificar que hay que bajarlo de esa manera. Exactamente. Se bajó. Ahí. Exactamente. Ahí. Y adentro viene, dicen muchas mamadas, a ver qué dice. Bajo las 5 lápidas del cementerio, aguarda un mundo de color. Va, en serio. Fíjate que lo estoy leyendo en español. Yo solamente he jugado en español Link's Awakening una vez, de The Switch. Me sé el juego en inglés, pero en español solamente no lo he jugado. Y ahorita me estoy dando cuenta que está diciendo el eslogan del lanzamiento del Game Boy Color en ese tiempo. Ja. Sí. Aguarda un mundo de color. Ajá. Haz de cuenta que en el comercial de Game Boy Color del 98, el original, decía algo así como que escapa a un mundo de color. Para cada uno de los juegos de Game Boy. Nuevo Game Boy Color. Es más, lo voy a poner aquí. ¡Hey tú! ¡El dinero de tu lunch! Trabajar. Escapa a un mundo de color para cada uno de los juegos de Game Boy. Nuevo Game Boy Color. ¡Wow! ¡Qué buen comercial! Clasificación E para todos. Clasificación E. Entonces ahí dice un mundo de color. Mira. A ver, y sin ver, ¿Cuál es el orden para pasar? Nah, güey, no mames. Esa madre, yo le tomo captura o le... Nah, güey. Su puta madre. Claro que no, güey. Hay 5 lápidas. 3 arriba, 2 abajo. Y si nos vamos por el orden, es la primera. Nos vamos por la lápida de abajo a la derecha, que es el 1 hacia abajo. Luego la de la izquierda es 2 a la izquierda. Sigue la de arriba, que es 3 arriba. Luego la cuarta que le sigue es 4 a la derecha. Y luego la quinta es 5 arriba.
Es una noviecita. Ah, no, ya estás casado. ¡Hala! ¡Qué buena memoria, güey! Ahora pregúntame algo de la escuela. A ver, güey. A ver, el trinomio cuadrado perfecto. A ver. Dime la fórmula general, güey. A la madre. Ay, yo me la sabía de memoria. ¿Era? Ya mi mente se encargó de reprimir. Ah, es igual a B más C. No, ¿cómo era? Mira, güey, desde que yo vi esa fórmula sabía que no me iba a servir para nada, güey. Y nunca jamás me la aprendí a la verga. Uh-huh. Yo tampoco. Yo tampoco. No, sí me la aprendí, pero y la vi, olvidó, güey. Y la vi muchas veces. O sea, muchas veces dije, esa madre no va a servir para nada. Ya. Fíjate, ahora que estoy jugando Link's Awakening, bueno, yo en aquel entonces llegué a jugar aquellos ayer, Auto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Este jugar qué? Grand Theft Auto. Ah, ok. Donde tú tienes que tener, pues, los comanditos. Ah, ya, trucos, claro, ¿verdad? Sí. La hojita de cheat code clásica. Claro. Sí. Y yo me acuerdo que en la secundaria yo tenía mi hojita con los trucos del GTA. Arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, cuadrado y así. O sea, pero es un listado, helicóptero. Sí. Planchita. Helicóptero. paracaídas y así, o sea. Y ahora que lo estoy jugando, pues, sacas tu celular y foto y ya te lo llevas, ¿verdad? Pero cuando eres niño, ¿qué hacíamos? Anotar el ojito. Anotarlo. Nos libres de tareas, ¿verdad? Sí. Pues mira, sí. En épocas de 6-4 y así, los Mortal Kombat, el Trilogy y todo el rollo, me acuerdo. Pues todavía tenemos las revistas Club Nintendo y así. Uh-huh. Y pues ahí tenía las fatalities, el rollo. Pero me acuerdo que ya en épocas de GameCube, con el Deadly Alliance, que fue el Mortal Kombat 5, en la cajita del GameCube dentro, ahí yo tenía una hojita guardada con los fatalities de cada uno. Okay, mira, okay, ya tengo la lista. Por si me iba a jugar con amigos de que, ganaste, mira, hazlo, ahí está el fatality, güey, hazlo. Shiro, eres genial. Ay, gracias. Y así Hiro fue el alma de la fiesta. Y todas las chicas estaban alrededor de él. El que se sabía los fatalities en el tiempo de arcades era el güey. Ah, sí. Sí. Era la eminencia. Sí. ¡Oh, lo hizo! ¡Lo está haciendo! Sacó el personaje secreto. ¿Cómo supo la combinación? ¿Cómo lo supo? Disculpe, señor. Usted es muy fuerte. ¡Cielos! Referencia a Hércules. Y luego el Shiro, y luego el Shiro le ve a un niño jugar. En mi casa tengo más videojuegos. Te enseño unos trucos muy buenos. Ya reno. Y sale Chabelo. ¡Ojo, cuate! ¡Ojo, cuate! ¡Mucho ojo, Pero bueno, no, sí, en aquellos tiempos era anotar todo en una libretita. Sí. Así jugábamos todos. Así jugaba yo también. Y la vida era muy bonita, muy feliz. Y más fresca. Y más fresca, sí. No hacía tanto calor. Sí, no hacía calor. Pinche calor. ¿Y sabes también por qué era interesante eso? Porque antes no había internet. No había goble de que, ¿cómo hacerlo? Ya en este preciso momento. O sea, no existía todo eso. El vato que lo tenía, o sea, era la onda. De que, no, ¿cómo lo hiciste? ¡Ay! Dame el secreto, voy a tu casa a checarlo. Antes era de boca en boca. Sí. De hecho, yo me acuerdo, me voy a adelantar como pinches chingo mil de capítulos de hoy ahora al futuro. Uh-huh. Pero cuando Ocarina of Time estaba de moda, no mames, yo fui la sensación cuando le dije a mis amigos cómo conseguir la flecha de fuego. Oh, porque yo lo conseguí de puro chiripa, güey. Sí. Ya descubrimos que se puede leer la lápida. Sí. De que, platicar es la onda. Es que yo no sabía tanto inglés, güey. Uh-huh. Entonces yo entendía muy poco inglés y yo de que, ¿qué dice algo de disparar y dice sol? No entiendo. Estaba morro, güey. Tenía 11 años. Sí. Y lo hice y no mames. Entonces el siguiente fui y le dije a mis amigos, no mames, encontré este pedo. Y ellos así como que, no, ma, al día siguiente que les dije, güey, te mamaste, está con madre el truco, que no sé qué. Entonces se lo de que, al quinto B, chicos, ¿quién te dio permiso a salir? Chicos, salgas en el descanso, platica, bueno, está bien. Como en el South Park, pelea de inválida. No, y todas las chicas alrededor de mí. Ah, claro. Qué fuerte. Pero luego llegó el internet y ya vimos a Jerry solo. Sí, no, y luego, miren, ahí chico que consiguió la flecha de fuego. Ay, güey. Y dicen que derrite los hielos cuando mea. No mames. Bueno. ¿Qué tiempos? Ya no usa rueditas en su bicicleta. Y dicen que no duerme. Wow. Es Pepe, es, ¿cómo se llama? Freddy Turbina. Freddy Turbina. Pepe Turbina iba a decir. Es Freddy Turbina y dicen que no duerme. Bueno. Entras y luego encuentras con a dos calaveritas. Dos calacas. Que te dicen, lo que ves
Es lo que hay. Es lo que hay. No. No. No, no dice eso. Dice, lo que ves es lo que no ves. O algo así dice, ¿no? Sí, es un acertijo de, para dentro del templo por los colores. Sí. Dice, si yo soy azul, él es rojo. Pero si yo soy rojo, él es azul. ¿De qué color soy? La neta, la primera vez que lo pasé, y de hecho todavía ayer, me confundí. No, uno dice mentiras y otro dice la verdad. Sí, está así. Ya a uno le tienes que decir que es de un color opuesto y el otro sí, creo que sí le tienes que decir que es su color. Uh-huh. Y ya te dejan entrar. Pero tienes que... pagarles polvos, ¿no? También para... No. De hecho, al final te dicen de que, para avanzar aquí necesitas los polvos mágicos. Ah, pero yes, no te preocupes, si no tienes, nosotros te vendemos. Ah, sí, ellos te vendían. ¿Sí? Ellos sí te vendían, sí, es cierto. No sabía, es que yo siempre iba preparado. Yo tampoco sabía que te vendían. Sí, sí, por eso lo relacionaba con los polvos. Traigas, ellos te dicen. De que, veo que te faltan polvos. ¿Ocupas? Tenemos. Sí. O sea, yo no sabía. No me la sabía. Yo también iba, o sea, uno va preparado. Sí. Pues es que también en qué te vas. Digo, no, pero pues la primera vez que vas no sabes que ocupas polvos y a veces en tu inventario tienes 5 polvos y ya no te alcanza y te dicen, si ocupas polvos te vendemos. Pero es que realmente, ¿en qué puedes usar los polvos en este juego? Quitando este templo, porque sí los usas. Aparte de las antorchas, que sí sirven para las antorchas, y sirve para, ¿qué más? Cambiar las cosas esas a hadas cuando les... Palmapache también. ¿Cuáles cosas? Las cosas que giran, así, esas... Siempre se me olvida el nombre. Ah, los solecitos. Los pintos rojos. ¿Los solecitos? Sí, los que parecen solecitos que están en el piso. Eso es con el boomerang. Oh, también con polvos, ¿no? A lo mejor con polvos, pero yo los sé con boomerang. Yo los sé con polvos. ¡Hola! No lo vieron, güey. Porque no le cambié a tiempo, güey, pero no mames, güey. O sí le cambié, ¿no? No sé. No, pero se escuchó. No lo voy a repetir. Pero se escuchó con el puro sonido, lo identificas, güey. ¡Hala, no, pero creo que también sí se puede. Boomerang y polvos. Boomerang y polvos. Va, va, va. En los conejitos también, ¿no? Si les echas el polvito. ¿Cuáles conejitos? Los Pulse Boys. Ah, los Pulse Boys. No. Fíjate que los Pulse Boys, no sé. ¿Pero sabes en qué sí ocupas los polvos? En el final. Ah, sí. Pero eso ahí los ocupas. Siguiente capítulo. Pero eso es la siguiente capítulo. Pero él preguntó en dónde se usan. Muchachos, muchaches, y así, quiero hacerles un gran anuncio. Me gustaría decirles que Zelda Fans ya tiene nuevo lugar para juntarnos, ya desde hace algunos meses, y este lugar se llama Freaky Place Shop. Sí, en este lugar venden comida, venden postres y venden un gansito hecho por los mismísimos dioses. Güey, pinche gansito se ve bien chido. Saber delicioso ese gansito. Y la malteada de fresa, güey. No, cualquier malteada. Tienen de distintos sabores, fresa, Oreo. Pero a gustos, la que gusten. La verdad, mi favorita es la que tienen de capuchino. Ah, tienen no, la malteada de capuchino que si la combinas con el gansito, cállate. Es que la de fresa, güey, sabe a Nesquik de fresa, güey. Sí, güey. Y sabe con ganas. Entonces, si ustedes quieren pasar a probar esas delicias a ese lugar, a Freaky Play Shop, tu lugar friki, está en... El edificio se llama Punta Cero. Así es. Punta Acero o Punta Cero. No, Punta Cero. Punta Cero. Se llama Punta Cero, está enfrente de Cintermex, enfrente de... ¿Qué entrada? ¿Qué número de entrada es? La... ¿Dónde estaba el dinosaurio antes? ¿Cómo se llama esa entrada? Había un dinosaurio antes en la entrada. Sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí, había un dinosaurio antes. Bueno. Pues es la entrada de la Avenida Fundidora. Es la entrada de la Avenida Fundidora. Está enfrente, al lado del Hotel Antares. Ajá. Está en el segundo piso. En realidad es el primer piso. Porque es planta baja, primer piso. Ah, es cierto. Está en el primer piso. Al lado del elevador. Al lado del elevador. Si llegan al Oxxo, ya se pasaron. Ajá. Porque hay un Oxxo ahí arriba. No, sí, hay un Oxxo, no se pasen. Y si se van más para arriba, pues ya... Definitivamente están súper perdidos. Pero está en el primer piso. Ahí pueden llegar, pueden pedir la comida, pueden descansar un rato. Tiene clima para todos aquellos que gustan de estar tranquilos, enclimados y tomándose una malteada. Ahí está lugares para que puedas descansar y para que puedas también jugar. Tienen Switch. Tienen Switch. Tienen Xbox. Wii U. Tienen Xbox. Y tienen... ¿Qué más? ¿Nada más?
No me acuerdo si tienen un Play, pero lo deben de tener. Sí, tienen ahí varios videojuegos, por si acaso quieren sentarse a jugar un ratito. Y para todos los clubes, si tú tienes un club o quieres juntarte a lo mejor con tu grupito de amigos, tienen, pues bueno, la banquita, y tienen un espacio amplio para que tú te puedas sentar, tú puedas estar ahí interactuando o hacer la junta, así como la hace Zelda Fan Monterrey, que este pasada junta se puso muy bueno, porque aparte de que nos trataron increíble, pues nos dijeron que íbamos a tener un premiecito por asistir. Oye, sí. Sí. Nos tratan con ganas, güey. Nos tratan muy bonito. Así es. Sí, nos tratan muy bonito. Entonces, ya saben, muchachos, quieren un lugar nuevo, quieren un lugar fresco, pues ya tienen ahí a Freaky Place Shop, tu lugar friki. No, y lo más chido es que es completamente friki, otaku, ñoño, nerd. Sí, de geek. Todo. Sí, o sea, ahí te encuentras de todo, desde lo más otaku hasta lo más geek. Sí, o sea, sí. Ahí te sientes en casa. Exactamente. Sí, así es. Ya saben, muchachos. Visítenlo. Pero bueno, ya la navegación del templo está. Está curiosa, porque de hecho la forma del templo. Es una playera. Es una playera, güey. es una t-shirt. Sí. Está muy chistosa, güey. Está chida. Está padre, está bonita. Está chida, pero está a mí se me hace como que medio revueltilla. Así como que, a ver, primero la manga izquierda, la cabeza. Sí, te tienes que ir para acá, pero no sé, se me hace muy revueltilla. Es que entras. Como no me lo sé de memoria ese templo. Entras en la parte inferior izquierda de la playera, subes y vas de que por los pasillitos esto. La llave está, o sea, cuando tienes la imagen así, esta sería la izquierda, esta sería la derecha. La llave está en el lado izquierdo en la manga y el jefe está hasta el lado derecho. Es que el jefe está en la izquierda. Si estás viendo la imagen así y esta es izquierda y esta es derecha, la llave está acá, el jefe está acá. Ah, sí, cierto, tienes razón. Sí. Pues de hecho tiene todo lo del templo, o sea, tiene el mapita, tiene el compás, pero tiene llavecitas. Lo único que no tiene, a diferencia de un templo, es un ítem clave. O sea, te dan al final el premio, pero no hay un ítem como de que, sí, este ítem te va a ayudar a pasar el templo. No, sí, no. Se puede decir que el ítem clave pues es el cambio de ropa. Oye, pero lo que me gusta es que hay dos mini jefes y un jefe. Sí. Que están bien fáciles de madre, pero están bastante chidos. El uno se llama, el primero se llama el Gran Hinox de Piedra, que es un Hinox de piedra. Está muy chido. No lo había esperado. Ajá. Es que yo creo que es algo un poquito obvio, precisamente porque desde el tercer calabozo ya puedes dirigirte a ese lugar. O sea, no necesitas un ítem fuerte o difícil para poder entrar si ya tienes el acceso desde un principio. Y sí, de hecho, para vencerlo, pues es como una espadita. Y está sencillito. Pero como quiera, si está sencillito. Carismático. Sí, carismático. Pero sí está medio castrante porque te avienta chingo de piedras el güey. Sí, está así de que. A la verga. Y sí. Brinca, güey. El vato brinca y tienes que esquivar el brinco para no quedarte. Si vas desde un principio y no tienes tantos corazones, va a ser complicado porque te va a matar muy rápido. Eso sí. Así es. Pero bueno, ese es un mini jefe. Al Hinox también del otro jefe es. No tienes ahí. Pero fíjate, otra cosa. Dinámicas de las habitaciones que no se ven en otros templos. Por ejemplo, el piso que rebota y se van acabando los. Ah, Simón. Sí. Hay una habitación donde hay un piso con cuadrículas de colores. Creo que era verde, rojo, amarillo. Se iban degradando conforme saltabas. Y si saltabas mucho, pues se desaparecía el piso. De hecho, el orden era verde, amarillo, rojo. Y. Verde, amarillo, rojo, hoyo. Se escucha medio raro, pero está bien. Sobre todo ya después el rojo se pone el hoyo. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Pero bueno, ese es uno. Y otro, con los enemigos, hay habitaciones donde hay azulejillos de colores verde, rojo y azul. Y creo que no le podías hacer daño al enemigo si estaba en su color. Así es. Si está en su color, el jefe. El enemigo no hace nada, incluso está oculto. Apachurradito. Pero luego, si él se sale de su color, te levanta las manitas y ahí está chingue chingue. Sí. Es la única manera. Sí. O sea, tienes que esperar a que el animalito simplemente saque las manitas, la saca y ¡vámonos! Y así es como te lo haces. Y ¡viva el bronco! Y ya, muere ahí. Fíjate, me gustó mucho las dinámicas. Hay otra habitación
en donde son unas bolitas de colores y tú tienes que insertarlas según la figura. Del color. Ah, ah, sí. De color. Hay triángulos, hay cuadrados. Sí, pero lo de eso del triángulo y cuadrado, creo que eso no está en el Game Boy. Creo que eso nada más lo pusieron no, en el Switch. No, eso es completamente... No, ah, no, sí. Porque en el otro solo eran colores. Exactamente. Solo sí, eran los colores. Sí, de hecho, aquí estamos viendo nuestro guía. Sí, o sea, en el Game Boy, imagínate que todos eran cuadrados, pero solo se veían las esquinas de los colores. Ajá. Y nada más. Sí, y aquí en Switch, el cuadrado es azul, el círculo es rojo y el triángulo es amarillo. Ajá. Uh-huh. Estaba chido esa dinámica. Sí, estaba tan padre. Amarillo, estaba padre, a mí me gustó. Y no sé si era por la fuerza. No creo. No creo, ¿verdad? Es Zelda. No. Es Zelda. No, o sea, no puede ser. No. Zelda nunca relaciona lo amarillo con la trifuerza. No, claro para que no. Nada. No, para nunca. Nada. Pero bueno, también tenemos otro jefe. Uh-huh. Que es un... Ay, pendejo. Es como un chuchu gigantote. Un chuchu. ¿Es un tren? Es un... Te mamaste. Tin, 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 tin. Déjalo, güey. Déjalo, güey. Está bien chido. Su chiste está con madre, güey. Déjalo. Está chido. Muy bien. Ay, Chiro. Muy bien, Chiro. Muy bien. Ya. No lo hagas por buscar aprobación de. No, para nada. ¿Qué está diciendo? Deja no. Agarrarme la pierna. Cada madre. El chuchu. Ah, verdad. No con la cabeza. Chuchu. Ok. Déjalo las dos orejas. Las orejas. Sí. El pinche chuchu, chingada madre. No golpeé la mesa. Sí, no golpeé la mesa. Qué bueno que fue aparte para quitarlo. Sí. De hecho, sí. No lo va a quitar. No, él edita el audio, pero yo me cago. El chucho, por favor, el chucho. El chucho. Chucho. Y hablando de susurros, ¿verdad? Bueno, estamos hablando del chuchu. El chuchu. El chuchu. A ver, espérame. ¿Lo tienes aquí, gordo? No, no hay chuchu. Creo que no pusiste el chuchu. Mal, tache. ¿Existirá el chuchu? ¿Qué? Sí, es un chuchu azul. Es un chuchu azul que te dispara cositas. Ay, pobre señor. Andamos bien, pinches chistos. Ay, güey, no, hombre, güey. Andamos bien. Te dispara cositas en su espacio. Ay, güey. Ese es de chuchu. Uh-huh. Ah, bueno, es que lo que pasa es que se transforma. Aquí sí está. Primero es este. Ah, sí, primero es una bolita. Una bolita azul. Y luego se crece. Le pegas y se convierte en esto. Lo sobas y crece, güey. Evidentemente, y es verde. Es verdad. Guácala. Sigo estando exento en mi clase. Sí. Pero bueno, ¿cómo puedes eliminar a ese jefe? ¿A puro espadazo o creo que también le puedes echar polvos? Según yo, le puedes echar polvos. ¿Esa polvos? Creo que sí. Un polvazo. Sí, un polvazo. Puro polvazo. Y espada. Para que digan, él es harina. Ahorita vemos qué pedo. ¡Qué pedo! Creo que sí le puedes hacer daño con la espada y las Pegasus en una de las formas antes de que se transforme. Maybe. Bueno, lo estamos confundiendo con el jefe de nivel 3. Tal vez también. Yo creo que lo estamos confundiendo. Yeah. Pero sí. No, a mí no vas a dejar engañar, pero eso es polvo. Ah, sí, cierto, eso es polvo. Sí, sí. Y aquí tiene el icono de los polvos. Sí, sí. Sí, es polvo. Polvo en tu mirada. Ey. Son polvos, efectivamente. Pero sí, ese está más sencillo que el Hinox. A mí se me hizo más sencillo ese que el Hinox. Y es que está antes, inclusive. Sí. Se está preparando para lo que viene. Ahora, el que sí me sacó un poquito de onda es el tercer mini jefe. Que en realidad ya viene siendo el jefe del templo, güey. Que en realidad viene siendo el jefe, pero pues lo tomas como mini jefe, la verdad. No está... Sí, pero ¿por qué te sacó de onda? Porque ese es... ¿Cómo se llaman esos monillos? O sea, sé que ahí se llama Jardín Beetle, pero los monillos también se llaman los Beetles, los chiquititos. Los que salen también en el Link to the Past. Que les pega. Ah, ¿no? Los que rebotan. Ajá, no me acuerdo cómo se llaman, pero sí sé cuál es. O sea, lo vi y dije, a la madre, es uno de esos. Y yo, ¿y dónde lo voy a tirar? ¿Dónde lo tiro? De hecho, en Link's Awakening también, también salen esos enemigos. Sí, sí. No más que en A Link to the Past tienen colores, rojo y azul. Y aquí ya tiene color. Sí. Pero está bien curiosa la forma de eliminarlo. O sea, como que entre más rojo se ponen... ah,
dilo. Entre más rojo se pone, más... más... ¡Termínala! Ya cómete la maldita naranja. No, ya hablando en serio, entre más rojo se pone, más, más difícil se pone, ¿no? Uh-huh. También se supone. Uh-huh. Pero sí, ¿no? Es que entras y lo ves azul. Y conforme le vas haciendo daño, va cambiando rojo. Va haciéndose cálido, un color cálido. Pero... que también implica el daño que le estás haciendo, pero también se pone más difícil. No es la palabra. Complicado. Un poquito más agresivo. Es que no quiero decir duro. complicado, está bien. Es que su caparazón empieza a quebrajarse. Luego lo agredes, le empiezas a, pues, a dar espadazos en este caso, y empieza a tomar a las pequeñas cosas. ¿Cómo se llama? ¿Los qué, perdón? Empieza a tirar estas cositas. O sea, los... Son los Stalfos y son los Bubbles, ¿no? También. Bubbles, sí. Sí. Pero fíjate que... a defenderse. Anoche soñé contigo. Uh-huh. Soñaba que me querías. Ok. Pero anoche estuve jugando y no me arrojó ningún enemigo extra. Lo mataste muy rápido, supongo. Yo creo que lo maté muy rápido. Porque dijiste que ya lo jugaste al final. Llegas más adelantado. Supongo que ya tenías la espada de Cojol. Uh-huh. Pues por eso. Aquí puedes irlo a ver desde el tercer templo. Uh-huh. Vas más débil, los espacios no son tan fuertes, tardas un poco más. Le das el tiempo para que te saque los monillos. Puede ser que sí, brother. Puede ser que sí. Chale, entonces lo pasé más fácil. Sí. Me hubiera gustado batallar más. Le gusta complicarse las cosas. Sí. La verdad, sí. Sí, hace que sea más emocionante. Uh-huh. Y lo matamos. Pasamos a la siguiente habitación. Entras con la hadita. Con el hada. Y te dice, no, pues qué chingón, güey, que pasaste este pedo. Pues sí, te la rifaste, carnal. Chale, qué fresa. Y te dice así como que, no, pues te voy a dar el poder del color. Ay. No, iba a ser un... cállenme ya, güey, iba a ser un chiste. No, ya, contrólenme ya. Bien, no voy a decir nada. Pinches mamones, güey. No es nuestra culpa. No es nuestra culpa. Soy minoría. Son... hijo de su pinche madre. No, ya, síguele, güey. Síguele. Iba a decir un pinche chiste bien punable, güey. Pero punable, cabrón. Olvídalo, güey. Sigamos en el templo, güey. Síguele. Sígame. Lo puedes decirlo, pero se puede cortar. No. Ya. En el futuro... te prometo que lo corto. No, dale. Ok, está ahí. Okay. Y ya nos dicen que sí, te puedo dar el poder. El poder del color, que es cambiarte la túnica de color, uh-huh. Ya sea de verde a roja o de verde a azul. Uh-huh. Pero no las dos. La roja es... poder. Más poder ofensivo. Y la azul es más poder defensivo. ¿Qué eligen ustedes? O sea, con el rojo ofendes. Ajá. Aquí es donde yo digo, ¿qué hubieran elegido ustedes? Yo me fui por ofensivo. Okay. Yo me fui por el rojo. Yo también me voy por el rojo. ¿Tú, gordo? Defensivo. Team azul. A ver, okay. Yo la primera vez que me dieron la opción y todo, sí jugué con ofensivo. Ya después dije, sale mejor defensivo si quieres sacar el final alternativo. Pero sí, primeramente me fui más por ataque y daño. Sí. Yo preferí eso también. Yo voy a decir por qué prefiero el azul. La primera vez que lo jugué, sí me fui por el rojo. Porque dije, no, con madre, voy a tener más poder para eliminar a los jefes y la chingada. A las personas, iba a decir. Y dice que es uno, ¿verdad? La minoría. Sí. Red flag ahí. Sí. Pero luego me di cuenta, güey, ya con la espada nivel 2, con la espada Cojolín, ya tengo... multiplico a 4, güey. Ya tengo yo suficiente, güey. ¿Para qué quiero más poder? ¿Para más placer? Sí, lo que estaba diciendo antes de ser interrumpidos tecnológicamente es que el azul me aumenta la defensa y no hay un ítem equipable que te aumente la defensa. Pero sí hay un ítem equipable que es la espada nivel 2 que te aumenta la ofensa. Entonces yo balanceo. Ok, sí. Balanceo. Fíjate que yo elegí el azul porque es que este amor es azul. Como el mar azul. Uh-huh. El cruz azul. El cruz azul. No, fíjate que a mí siempre me ha gustado mucho el azul. Y a pesar de que yo decía, me da más fuerza, lo dije,
pues defensa me gusta mucho también. O sea, siento yo que puedo disfrutar un poquito más, que pues tengo la habilidad para, moverme, a lo mejor no tanta defensa, no tengo tantos corazones. Sí, además en Link's Awakening no hay tantos enemigos que ocupen tantos espadazos. Uh-huh. La verdad, no hay tantos enemigos. Entonces sí, te digo, la primera vez que lo jugué sí me fui por el rojo, pero ya después dije de que no hay tantos. Yo una vez sí me fui bien OP, güey. O sea, tenía la combinación de la espada nivel 2, tenía la túnica roja y todavía me salió una... Un triangulito. El triangulito de poder, güey. Así que te imaginas, ¡órale, puto! Sí, güey. Nada, le das a los pasos el... No, sí, yo sí me fui por el rojo solamente por más placer. Por la gente. Ya tengo poder aquí, poder acá, más poder. Chingue su madre. Pues ¿sabes qué está curioso? Esta túnica roja que nos dan en Link's Awakening es la... Creo que es la única túnica existente que aumenta el ataque de Link. Porque en todos los cambios de túnica siempre es algún efectillo de que no te hacen daño, las túnicas Sora y Goron que respiras y el calor... Los anillos del Zelda 1 era para la defensa, igual las túnicas de Link to the Past. O sea, esta es la única que te dice, te va a doblar el ataque. Sí, es cierto. Nunca lo había visto de esa forma. Sí, es cierto. Tienes razón. Gemelos. No, sí. No hay, güey. No existe como Silka Medic. Exacto. Piénsalo, güey. No hay ninguna túnica... Aparte de esta que te diga, te va a doblar el ataque. Todas te van a doblar defensa. Todas te van a dar alguna habilidad de que respirar bajo el agua, de que soportar el calor, pero de que te digan, vas a atacar con el doble de poder, no hay. Es cierto, Shiro. Es cierto. Pero eso lo vamos a analizar más en el siguiente capítulo. Porque ya nos vamos. Hey. ¡Vámonos! No, lo que pasa es que en dos podcasts vamos a ir a las túnicas. Entonces ahí profundizamos más eso. Ey. Muchas gracias por habernos acompañado, muchachos. Ya, estuvo raro, pero rico. Sí, estuvo muy raro, estuvo muy interrumpido este podcast. Sí. Sí, pero todos por los caprichos de la tecnología, más que nada. Pues sí, esto fue un capítulo y yo hasta eso no nos tardamos tanto hablando del capítulo, nos estábamos más haciendo lo que hablando del templo. Pero está padre el Templo Color. Está padre, sí, está padre. Es una muy buena edición. Antes era exclusiva de la versión de DX de Game Boy Color, pero ahora también ya está en la versión de Nintendo Switch. Así es. Sí. Así que ahí podemos disfrutar también ese dungeon. Y yo nomás quiero hacer hincapié en la música de ese templo. Porque es la música del dungeon de Zelda 1. Con unos arreglitos muy buenos. Sí, claro. Buenísimo. Es increíble. De hecho, ahorita, mientras estamos en este podcast, ustedes están escuchando esa canción de fondo. Cállate. Es una rolaza, güey. Sí. Y fíjate que Link's Awakening es de mis soundtracks favoritos y le añades esta y es una muy buena, es un muy buen homenaje a Zelda 1, sí. Musicalmente. Sí. De hecho. Y pues bueno, ya, es todo. No va a haber perfiles celderos porque no encontramos a quién analizar hoy. El hada te cambia el color de tu túnica y ya. Gracias. Bye. Gracias. Bienvenidos y nos vamos. Y nos vamos, sí. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana, mis estimados amigos. Pongan en sus comentarios qué túnica eligieron ustedes. Y... Espera, yo quiero decir algo. Ya me acordé de algo que iba a decir. Tú y yo descubrimos un glitch de cómo cambiar la túnica sin ni siquiera ir a ese templo. Lo cuento. Una vez, estaba yo jugando Link's Awakening. No me acuerdo si lo estaba jugando en stream o simplemente yo por mi cuenta estaba jugando la versión de Switch, pero la de Nintendo Switch Online, la de Game Boy Color de Nintendo Switch Online. Sí, sí me acuerdo. Ya. Entonces, estaba yo queriendo farmear rupias para comprarme el muñeco de Yoshi. Sí. Porque necesitaba dinero. Que ni está tan caro, son como 20, 10 o 20 rupias, ni me acuerdo. La cosa es que estaba yo mate monstruos. Estaba en la playa de Trombo y en la parte de abajito de la Villa Mave y la playa de Trombo. Estaba yo dando vueltas ahí. Mate enemigos que respawneaban. Y luego de repente le di un espadazo a un Sea Urchin. Y Link de repente cambió a rojo.
Y yo, ¿a chinga? ¿Por qué? ¿A chinga? Güey, no llevaba ni... No tenía ni siquiera la llave para entrar al Templo 1. No tenía ninguna pieza de corazón coleccionada. Nada, no tenía nada, absolutamente nada. Y yo así como que, ¡ah, chinga! ¿Qué pasó? Entonces grabé un clip, reinicié la partida y volví a hacerlo y me volvió a suceder. No manches. Y yo, ¡ah, chinga! Y entonces ya creo que yo publiqué un clip de eso en no me acuerdo dónde y Shiro lo vio. Y me dice, no, güey, no sé por qué es, pero vamos a investigar. Y ya el vato me ayudó a investigar y me dice que sí, es un glitch. No manches. Es un glitch que sucede después de haber derrotado ¿cuántos enemigos? 99, por el contador. Sí. O sea, por ejemplo... ¡Perro! Por ejemplo, ¿te acuerdas hace mucho tiempo cuando fue el evento con el speedrun de Link's Awakening? Sí, sí, sí. Que para hacer el glitch, para llegar al huevo desde la casa... Digo, sí. Hay que matar cierto número para que se active un contador y que ese glitch se manda acá. Sí, sí, sí. O ese contador está dentro del juego. Ajá. Y normalmente, pues uno no se la pasa farmeando monstruos. Ese contador se resetea cada vez que entras a una casa, entras a un templo, entras a una cueva. Ese contador se resetea. Ok. Cambiar de pantalla no cuenta para eso. Así que como Jerry se puso a farmear, el contador lo llevó a un punto que el juego dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más, vamos a agarrar espacio de otra cosa y túnica. Vaya, güey. Y ya, tenía la túnica. Tenía la túnica roja por el resto del juego. No mames. Y obviamente esa run de esa partida, pues me salió más fácil. Porque pues eliminaba a los enemigos. Sí, me ahorré un chingo de cosas. Me ahorré un chingo de cosas. Qué chingón, güey. Ahora estuvo bien interesante haber descubierto eso. O sea, no lo descubrimos nosotros porque ya se descubría en internet, pero el saberlo, el de que, güey. Sí. O sea, yo pensé que yo lo había descubierto, o de las pocas personas que lo había descubierto, pero ya investigando nos dimos cuenta que es un conocido. Que ya tenía. Pero digo, yo no tenía. No conocido por muchos, pero sí algo que ya se conoce. Ya documentado. Sí. Ya está documentado. Sí, okay, ya documentado. Ya. Sí, esa es la frase. No manches, Qué chido. Pues el mérito es haberlo descubierto solo. Sí, solo, sí. Porque nadie me lo dijo. Y cuando se lo dije a Shiro, él tampoco lo conocía y los dos investigamos y aprendimos. Qué chingón. Y luego nos besamos. The more you know. Y pues bueno, muchachos, ahora sí, ya nos vamos a despedir. ¡Vámonos! Nos vamos a despedir. Ya el que mucho se despide es que no se quiere ir. Pues la verdad, no quiero. No quiero ir. Así que, estoy emocionado porque dentro de un mes va a bailar el muñeco. Porque ya viene el final de Link's Awakening, señores. ¡Sí! Después de un chingo de meses. Ya, por fin vamos a llegar al final de Link's Awakening. No sé si eso te emociona o te pone triste, güey. Las dos cosas, güey. Porque sigo hablando de mi juego favorito, pero ya va a ser lo último que voy a hablar de mi juego favorito. Sí. Ahora viene nuestro juego favorito, güey. Exactamente. Ahora viene nuestro juego favorito. Ahora vamos nosotros, güey. Sí. Ya se divirtieron los niños, siguen los adultos. Ay, se me ocurrió otra cosa, pero no. Bueno, sí. Entonces, sigue Ocarina of Time. Ya después de Link's Awakening. Del último nivel de Link's Awakening. Entonces, va a estar bueno. Va a estar bueno, Vamos a hablar del final. Y así. Bien padre. Y va a ser como los Avengers que se quedan al final, ven una escena extra de lo que se viene. Link's Awakening will return. Hola. No es cierto. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Ever, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber puesto este video, muchachos. Ojalá se hayan divertido, hayan hecho un poco de conciencia por lo primero que hablamos. Y encuéntranos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iBooks, Apple Podcast. Recuerden, también estamos en Twitch haciendo los juegos de multijugador de Randomizer. Y estamos jugando todavía a Link Between Worlds. Así es. No, a Link Between Worlds va para largo. Sí. A Link Between Worlds va para largo, sí. Sí. Entonces, ya tienen mucho contenido ahí en internet. Sí, ahí nos pueden ver todos los martes y los jueves en Twitch a partir de las 7, 8 de la noche, por ahí. Hey. Ahí estamos, para todos ustedes. Gordito, Shiro, ambos. Muchas gracias por haber venido. No, gracias, chicos. ¿Qué podemos decir si siempre es tan cálido y bonito estar aquí con ustedes compartiendo? Aquí no mientas, te caemos mal. Que pues se repita. corte. No, pues gracias, chicos, por invitarme nuevamente aquí a su podcast de Winfish.
Y pues, muy nutritivo capítulo, y espero que nos veamos muy pronto. Próximo viernes, ¿cómo es? Sí. Ahí puntual. Ya está. Pues ya saben, chicos, también disfruto siempre estar aquí en su presencia en el podcast, que la gente nos esté viendo. Para mí me divierte siempre estos viernes de podcast. Uh-huh. Siempre los espero con ansias. Y pues, no sé si mencionaste también los cortos que suben en TikTok, para que tengan... Ah, por supuesto, en TikTok. También pueden vernos en TikTok ahí todo. Porque también hacemos el stream. Por ejemplo, el de Unlimited Worlds también se pasa a través de TikTok. Uh-huh. Y subimos un montón de cortos en la misma plataforma. Y achútense todos los que donde sale Chiro ahí en Japón. Ah, sí, está chido. De hecho, en TikTok tenemos mucho hate. ¡Excelente! Sí, pero... Tenemos mucho hate y la gente llega. ¡Ustedes no son fans, pinche grupo pedorro! Está bien. No sí. Pasa nada. Ah, a mí me vale verga y les digo así como... Respetamos bueno. Su opinión equivocada, no pasa así nada, es, ¿no, muchachos? Así es. Pero éntrenle a la opinión pública. A la opinión pública en TikTok. Ahí sí, TikTok. Sí. Porque aquí en YouTube nadie nos comenta, pero en TikTok sí tenemos comentarios. Sí. Y se agradecen. Y se agradecen, sí. Bueno, porque esos comentarios nos han ayudado a sacar ya los 20,000 seguidores. Sí, ya tenemos 20,000 seguidores en TikTok. Qué bueno. Saludos a todos esos 20,000 seguidores. Saludos. Saludos a todos y cada uno de esos seguidores. Sí. 20,000 saludos, cómo no. Sí, 20,001 para que sobren. Bueno, 20,002. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! Cuídense mucho y nos vemos en la próxima, en el próximo episodio. ¡Bye! ¡Bye! Gracias por escuchar Podcast of the Windfish. Recuerda que puedes escucharnos en iVoox, Apple Podcast, YouTube y Spotify. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como @celdafansmty. ¡Nos vemos a la próxima!